En la sala de capacitación de Presidencia Municipal se hizo la entrega de 10 apoyos para el sector de alimentos de la Rinconada del Mercado Hidalgo. Al respecto, el edil Juan Renón López da más detalles. Es un programa para fortalecer el comercio, tanto fijo como semifijo. Es un programa dirigido a todos los comerciantes de todos los rubros. El día de hoy se están entregando 10 apoyos a 10 personas de igual que se dedican al sector alimentos, y básicamente son los que están ubicados en la Rinconada del mercado Hidalgo. Por otra parte, menciona el edil dolorense que va por otra etapa de entrega y una segunda etapa en el mercado de Independencia y dignificación del interior del mercado Hidalgo. En inversión andamos hablando sobre de un promedio de 20,000 pesos aproximadamente, pero bueno, es en diferentes modalidades. Unos son un estufón, otros son unas tarjas, otros son refrigerador, otros son de diferentes utensilios como son licuadoras y demás. ¿Se pretende dar otra entrega aparte de esta? Hay otra pendiente que ya está en camino. Hay varias situaciones que tenemos pendientes. Vamos por una segunda etapa también en el mercado Independencia. Estamos platicando con el mercado Hidalgo también para dignificar el mercado, para darle una pintura también al interior del mismo. Y bueno, poco a poco ir fortaleciendo el sector comercio. Mi Plaza viene a fortalecer los mercados públicos, dignificar el comercio y la economía de todos los dolorenses que dependen de ello. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Joel Hernández, informó Néstor Romero.